todos ustedes en un programa más de... ¡El Club de la Galaxia! ¡Hoy estamos muy navideños y muy contentos! Ana, Kendra, hola, ¿cómo están? Profesor. Muy bien. ¿Bien? Y emocionados porque hay música hoy. Sí, hoy claro que sí, tenemos música navideña con la Academia Musical Carpe Diem, que viene hoy. ¡Bravo! Mostrarnos un poco de lo que ellos hacen. Y es que hablando de Carpe Diem, también tenemos una invitación para todos los que nos están viendo. Ajá. Y es que este sábado 16 de diciembre tienen un musical que se llama Pequeñas Reparaciones y nos regalan 4 cortesías. Entonces escriban a las redes sociales y marquen al teléfono carpintero. Que en un momento más se los diremos. Así es, porque no solamente tenemos eso, tenemos a Protección Civil que nos trae recomendaciones para la temporada invernal. Ah. Ya que se vienen ahorita las posadas, se vienen... ¿Qué más se vienen? Pues se vienen las posadas, después el Año Nuevo, el Día de los Santos. Estamos llenos de fiestas este mes. ¡Ay, muchas cosas! Muchas cosas, así que, Kendra... Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a qué número lo pueden hacer? Lo pueden hacer a clubdelagalaxia@tvmas.mx o al único navideño teléfono que parece carpintero. Porque ese teléfono parece carpintero. Porque hace jojo, ese teléfono yo ya no lo quiero. Porque hace jojo, porque hace jojo. 2288-423500. Ah, muy bien, tenemos que ir ensayando esto del teléfono carpintero que hace jojo. Lo vamos a ver con nuestros amigos de Carpe Diem para ponerle música más adelante. Pero bueno, ahí está la invitación para todas y todos ustedes para que también se comuniquen con nosotros, mandar alguna felicitación, algún saludo, cualquier cosa que ustedes quieran compartir. Para eso es este espacio, Club de la Galaxia. Pero mientras, ¿qué les parece si vamos a ver una cápsula sobre Angelo y Be The Circ? ¡Ah, Be The Circ! Que me encanta. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Ah, Be The Circ!
Maravilla, Ángelo y Nacho. Oh, me encanta el circo, la magia del circo, como también la magia de la Navidad. Pero la Navidad no sería lo mismo sin la música navideña. Y hoy tenemos la participación de la Academia Carpe Diem, que nos presenta esta maravillosa melodía. Rodolfo, el reno, ¡vamos con ellos! Con Santa Claus y nos encontramos con el Grinch, que vamos a preguntarle a los niños si ya hicieron su cartita a Santa Claus o si les gusta cortar la rama y cómo pasan la vida con su familia. Así que acompáñennos a ver más. Oye, ¿ya le hiciste tu cartita a Santa Claus? Todavía no. ¿No? ¿Y qué quieres pedirle a Santa Claus? LOL, muñecas, un monopatín. Y más cosas. Una muñeca. Y un coche de Barbie y una casa de Barbie y un bebé llorón. ¿Cómo festejan la Navidad en tu casa? Pues hacemos nuestro arbolito, toda la Navidad hacemos rosario, también te hacemos, ¿cómo se llama? También comemos así cositas y a veces pues... salimos en la noche a cortar la rama. Poniendo mi árbol. Tu arbolito de Navidad, oye, y cenar muy rico, me imagino. Sí. Ponemos el árbol y lo decoramos juntos. ¿Todos juntos en familia? Sí. ¿Y te gusta mucho la Navidad? Sí. ¿Sí? ¿Te encanta? Sí. Amigos del club, ya vimos que varios niños ya hicieron su cartita y varios no. Santa Claus, ¿les vas a traer mucho regalo a los niños? Sí, siempre y cuando se porten bien, ¿eh? Aquí voy a estarlos vigilando y recibiendo sus cartitas, amiguitos, ¿eh? Ya vimos, Grinch. ¿Cómo yo la paso? Soy tu mensajero del Grinch, el Santa Claus. También lo mismo, todos los regalos para los niños que se portan bien. Ya oyeron, amigos del Club de la Galaxia. Gracias por acompañarnos y regresamos al estudio.
¡Qué maravilla que hayas podido estar con Santa y con el Grinch, Anita! La verdad, nos da mucho gusto, como también nos da mucho gusto recibir a nuestros amigos de Protección Civil, que siempre nos dan tips, recomendaciones importantes para cuidarnos y estar a salvo. Y bueno, ahora nos da mucho gusto recibir a Enrique Silva Solís, enlace de comunicación social, porque es temporada de fiestas navideñas. Y hay recomendaciones también importantes. Así es muy, muy importantes y muy sencillas, ¿no? De entrada, lo primero que les recomendaríamos a las niñas y los niños es que cuando estén preparando la cena de Navidad, no se metan a la cocina. Ah, totalmente. Suena muy obvio, pero a veces no lo parece, ¿no? Porque nos gusta ver qué estamos haciendo, qué están preparando y demás, pero hay muchas cuestiones de riesgo en la oficina que podrían suceder, como que se nos caiga encima una olla con caldo, agua caliente o con aceite, ¿no? No, luego está el pavo ahí varias horas. Exactamente. ¿No? Varias horas y entonces lo toca. ¡Ay! Y a veces ni siquiera nos damos cuenta porque entramos y agarramos la olla o nos recargamos en la estufa y nos quemamos las manos, totalmente, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la cocina, hay que tener cuidado también con el tema de cuando estemos sirviendo las cosas, cuando estemos sentados a la mesa, sentados y sentadas, cuando estén sirviendo las cosas, no nos vayamos a quemar, porque es lo más importante en esos espacios. Y bueno, si hacemos fiestas en espacios abiertos y demás, pues tener mucho cuidado, abrigarnos muy bien, porque es muy probable que tengamos muy bajas temperaturas. De hecho, como verán, pues yo vengo cuello de tortuga muy hoy. Muy bien, y gorrito y todo eso. Porque se enfría la cabeza. Si sales al exterior, te puede caer el sereno en la cabeza y te puedes enfriar. Entonces, abrigarse muy bien si vamos a estar afuera de nuestra casa. Para esto, ya ve que, bueno, a los niños nos encantan las piñatas, estarlas rompiendo. ¿Qué piñata no se debe de comprar? Mira, yo te recomiendo que no nos vayamos por las piñatas de barro. ¿Por qué? Porque las piñatas de barro se pueden romper y, bueno, evidentemente las queremos romper, pero los pedacitos del barro nos pueden cortar, nos pueden caer el polvillo en los ojos, nos pueden lastimar. Además de que al momento de romperlas también, si son muy duras, nos podemos lastimar las manos. Sí, claro. Totalmente. Tener cuidado también porque luego hay niños que de veras tiran muy duro, palazo, así, pero con todas pues las cosas. Es que si no, no las rompes. Totalmente, totalmente. Entonces, tener mucho cuidado. Así ay, es. Cuando yo era niño, las piñatas todas eran de barro y traían fruta. No, ahorita había ya no, caña, profesor. Había tejocote. Somos ¿no? como de la misma generación. Ah, entonces. Yo soy un poco más grande que tú. Tal vez. Así es. Oye, no, pero finalmente, también, ¿qué recomendaciones hay porque se acostumbra utilizar cohetes, palomas, pirotecnias, carrilleras y todo este tipo de pirotecnias? Pues mira, yo aquí lo que te voy a decir es que no hay recomendaciones. ¿Por qué no hay recomendaciones? ¿Por qué no hay recomendaciones? Porque no deben usar pirotecnia. Niñas y niños no deben usar pirotecnia y te voy a decir por qué. Porque muchas decimos, ay, nada más es una luz de bengala. Pero una luz de bengala puede quemar a otra persona, te puede quemar a ti misma o a ti mismo cuando te cae la ceniza, el carboncillo de esta cosa. Te puedes picar un ojo con la luz de bengala, pero además la luz de bengala puede ocasionar un incendio. Si andas quemando luces de bengala en tu casa, puedes prender una cortina, una alfombra, un asiento. Si estás en la calle, puedes prender un lote baldío con pasto. Se puede caer en un coche y se prende el coche. Lo mismo, bueno, y más mayor riesgo, ¿no? Los cohetes y todo esto. Puedes ocasionar accidentes desde que te puedes mochar un dedo. Sí. Te puedes quemar. Puedes quemar a otra persona incluso con los cohetes. A veces por broma le avientas un cohete a alguien y se pueden quemar. A veces piensan de estos tronadores que pisas así nada más y hacen ruidito. Si traes un bonchecito de esos en la bolsa y llegan y te pegan, eso te ocasiona una quemadura. Si se prende la ropa y te quema la piel. Entonces, no usemos pirotecnia. Es muy importante que las niñas y los niños de ninguna manera les llegue este mensaje que no usen pirotecnia. La pirotecnia debe ser utilizada por personas capacitadas con todas las medidas de seguridad. Y la verdad, no es necesario. Siempre lo mejor es pasar una Navidad donde todos disfrutemos, todos nos divirtamos y no tengamos que estar de con repente con alguien lastimado o algo que terminó con la fiesta. El caso es terminarla muy bien la fiesta y disfrutarla y no terminar y además, en accidente. A los animalitos les lastima sus oídos, todos los cohetes y todo eso. Así que nada de pirotecnia, por favor. Vamos a recibir el año y esta Navidad también con mucha energía y haciendo las cosas bien. Muchas gracias, Enrique, por habernos traído. Gracias a ustedes por invitarme siempre. Muchas gracias. Ahora vámonos, ¿qué les parece si una cápsula con las bombachitas? Bombachitas, vamos a ver eso. En estas fiestas les deseamos amor, salud, felicidad, alegría, paz, prosperidad. Lo que el Grinch quiso decir es que les deseamos alegría, diversión. Esto y más les desean sus amigos y amigos de ¡El Club de la Galaxia! ¡Felices fiestas!
Fuerte el aplauso para las chicas y chicos de Carpe Diem, Academia de Música. Por favor, maestra, pásale por acá. Vamos a platicar con la maestra Alejandra Reyes Muñoz, también aquí vente Kendra, y el maestro Ismael Hernández Villanueva. Esta Academia Carpe Diem, maestra, qué bonito trabajo el que hacen. Muchas gracias. Bueno, tenemos clases para todas las edades, uh-huh, y estamos ubicados en la avenida Venustiano Carranza, número 298, en la colonia Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué tipo de clases son las que ustedes imparten? Tenemos clases individuales de lo que son guitarra, piano, batería, uh-huh, saxofón, trompeta, canto, violín, cello, casi wow, todos los de la orquesta. ¡Wow! Maestro Ismael, y bueno, el musical, ¿no?, que tienen este sábado, no sé si nos pueda contar un poco. Sí, claro. Pues es un musical que es completamente original de la academia, donde se presentan pues alumnos de diferentes especialidades de canto, de instrumentos, con música original, libreto original. Y bueno, este será este sábado 16 a las 5 p.m. en el Teatro JJ Herrera.
Este sábado 16:05 de la tarde, JJ Herrera, y tenemos cuatro cortesías para que nos llamen al 2288-423500 para que ustedes puedan ir con nuestros amigos de Carpe Diem. Y bueno, maestra, ¿dónde podemos contactarles para más información, redes sociales? Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook como Academia de Música Carpe Diem y también al 55-7340-8024. Eso es. Pues miren, les vamos a dar un muy fuerte aplauso, un muy fuerte aplauso. Y tenemos por aquí a varias chicas y chicos. A ver, ¿cómo te llamas? Mía. Mía. Hola, Mía. ¿Cuántos años, bueno, cuánto tiempo tienes dedicándote ya también a la música? Ahí en la academia, ¿cuánto tiempo tienes? Poquito. ¿Tienes poquito? Y mira, ya estás cantando aquí en un coro y en televisión. Chicas, ustedes, ¿cómo te llamas? Paulette. Paulette. ¿Y tú? Scarlett. Oigan, pues muchas felicidades a los jóvenes también por allá. Muchas felicidades por esto que van a hacer y por la presentación que tendrán próximamente. Mamás y papás también, gracias siempre por todo el apoyo que nos dan. Pero bueno, ahorita vamos a continuar con más aquí en el programa. Vamos a ir a una cápsula para que sepan ustedes un poco más acerca de Egipto. Y ahorita regresamos a despedir el programa. ¿Sabías que los antiguos egipcios pensaban que el pelo era sucio? Por eso decidían raparse y usar pelucas. También les gustaba usar maquillaje, joyas y ropa muy llamativa. Estamos de regreso, chicas y chicos de Carpe Diem, amigas y amigos del Club de la Galaxia, y muy contentos pues de haber compartido hoy un programa. Así es, profesor Jeje, y también agradecer a la Protección Civil que estuvo con nosotros y recomendar a los niños que no usen pirotecnia. No, no la usemos, por favor. ¿Ya oyeron? No usen pirotecnia, ¿eh? ¿Ya oyeron? Bajo ningún motivo, ni los cerillitos, ni las lucecitas. Nada, para evitar un accidente. Juguemos seguro, mejor. Mejor, vivamos una Navidad feliz, blanca y bonita. Así mero. Feliz y con música también, con la Academia Carpe Diem, que este sábado 16 tiene su música. Ah, sí, recordar, por favor, maestro. Sí, están todos invitados, pueden adquirir sus boletos a través de nuestra página de Facebook o por los números que ya dio aquí la maestra, la Academia de Música Carpe Diem. Y bueno, tenemos la promoción, aquí la maestra les va a decir. Bueno, tenemos cuatro cortesías. Ajá. Ya se las darán aquí en aquí, TV Más. Aquí para nosotros aquí. Del Club de la Galaxia, el día de hoy y mañana estaremos dando estas cortesías. Y bueno, recordar estos teléfonos, maestra, para encontrarlos. El 55-7340-8024. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el Club de la Galaxia. Chicas, chicos, que tengan feliz Navidad. ¿Se portan bien? Sí. ¿Se portan bien? Sí, se porta más o menos, se me hace que bien, así como profesor Jeje, que se porta bien. Yo me porto bien. Se porta bien. ¿Tú te portas bien, Kendra? También que se porta bien. Sí, eso es lo que yo creo. Bueno, pues muchas gracias. Ya se está terminando el programa. Ya nos vamos. Nos vemos. Hasta la próxima.